Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información más relevante en menos de 30 minutos. Y como usted bien sabe, iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que son los temas de interés general. Y es que familiar de Miguel N. Lira dona más de 500 libros a Biblioteca de Tlaxcala. De su estantería personal, Carmina Toris Lira, nieta del escritor, poeta y editor tlaxcalteca Miguel N. Lira, donó una colección de 550 libros a la Biblioteca Central que lleva el nombre de su tío. Este espacio de consulta, que se encuentra en la ciudad capital, resguardará acervo bibliográfico con 44 años de antigüedad. Toris Lira dijo que es un regalo impregnado de cariño para las y los usuarios. Este es un acervo del doctor Miguel Lima Ramírez y parte mía, sí, durante la trayectoria de él. El doctor Miguel Lima Ramírez fue originario de Tlaxcala, fue mi esposo. Y él, como médico, dedicó también su vida al servicio de la salud de Tlaxcala. De hecho, él fue el primer director del hospital. De un hospital muy importante que todavía existe, que es el Hospital General de Tlaxcala y que lleva el nombre de él, es parte de una colección. La bibliografía que se comparte a partir de este martes 8 de noviembre estará en la estantería de investigación científica, ya que comprende del área médica, además de otros libros de consulta general. Esta colección, pues creo que es muy valiosa porque son libros de consulta para medicina, de consulta general, de literatura, hay un curso de alemán, en fin, hay muchos que yo creo que le van a servir a los jóvenes y a las futuras generaciones. Noé Ortiz González, coordinador estatal de bibliotecas públicas, resaltó que es una donación invaluable y se suma a los 32.000 libros de las estanterías. Sobre todo a los usuarios, comentarles que es una colección en un 80-90% basada en libros clasificados de acuerdo a las reglas internacionales en el rubro de los 600, es decir, libros de ciencias, específicamente de medicina, de química, de bioquímica, de física, que vienen a engrandecer la parte de consulta didáctica de los alumnos de educación media superior y superior. Las personas interesadas en consultar la colección pueden acudir a la Biblioteca Central Miguel N. Lira, que se ubica en calle Lira y Ortega, número 44, de lunes a viernes a partir de 8 a 20 horas y sábado de 9 a 15 horas, además de solicitar préstamo a domicilio. Pues bien, ahí la información referente a este tema de esta donación de 500 libros a la Biblioteca de Tlaxcala. Y por supuesto, desde aquí les hacemos la invitación también para que acudan a esta biblioteca a consultar estos y muchos más libros para todos aquellos quienes gustan de la lectura y por supuesto también para todos en general. En una nota más, sanciona SECTE en Tlaxcala, incremento injustificado de pasaje de diversas rutas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado aplica de forma permanente supervisiones al transporte público para identificar y sancionar el incremento injustificado a la tarifa del pasaje. El director de transporte de la SECTE, Gilberto Silva, detalló que tras varias denuncias de usuarios, el 7 de noviembre inmovilizaron a 15 unidades por cobrar una tarifa no autorizada. 7 por la mañana de autotransporte Arcosa. Colectivo Santo Toribio, Transportes Terrestres del Sur, fueron de las unidades de ayer, de las 15 unidades que se detuvieron. Quiero comentarte que la tarifa vigente es de 8 pesos de Panzacola a Tlaxcala y Santo Toribio a Tlaxcala. En la inspección de ayer se detectaron que estaban cobrando 10 pesos, 9 pesos, y por tal motivo fueron sancionadas. Este martes realizaron otra supervisión y detectaron a 8 unidades más, las cuales transgreden lo establecido en el reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes en su artículo 82, fracción séptima. Fueron sancionadas 8 unidades, entre ellas la empresa Autotransportes Puebla Tlaxcala, conocida como Flecha Azul, Colectivo Santo Toribio y Autotransportes Arcosa. Por el mismo motivo,
alza de tarifa sin tener la autorización de la Secretaría de Comunicación y Transportes. La dependencia estatal exhorta a los usuarios del transporte público denunciar cualquier abuso de los operadores, como cobrar de más la tarifa que debe ser de 6.50 parada mínima más 10 centavos el kilómetro adicional. Sí, invitarlos, como siempre lo hemos hecho, que no tengan ninguna duda en permitir, en hacer su queja a esta institución. Quisiera dar un teléfono, es el 465-2960, extensión 3327, ¿sí? Y que lo hagan, por favor, se lo pedimos de la manera más atenta, ya que si algún conductor abusivamente ha subido la tarifa, que lo hagan señalando las placas, y con eso nosotros haremos la supervisión. Las 23 unidades inmovilizadas fueron remitidas al corralón y tendrán que cubrir una multa de 30 días de salario mínimo vigente en el estado por cobrar una tarifa del pasaje no autorizada. La SECTE mantendrá las supervisiones a las diferentes rutas estatales y pone a disposición el 01246-465-2960, extensión 3327, para denunciar alguna anomalía. Para concluir con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y referente a uno de los municipios de la zona sur de este mismo estado y por supuesto de los cuales hasta los cuales llega la señal de este canal, destinarán asociaciones apoyo nutricional y médico a niños de Yauquemecan y Nativitas. Para continuar el fortalecimiento de los lazos que la máxima casa de estudios tiene dentro del estado con la sociedad, René Elizalde Salazar, presidente de la Fundación UAT, en representación de Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, signó un convenio de colaboración con la Asociación Internacional Orden de Malta, representada por su directora y coordinadora del programa nutricional Ayúdame a Crecer, María del Carmen Reynoso Campos. Y es que a través de este acuerdo se tiene contemplado a partir del siguiente año destinar apoyo nutricional y médico inicialmente a 500 niños de entre 6 y 12 años de edad, quienes viven en localidades con alto grado de marginación en los municipios de Yauquemecan y Nativitas. Al mismo tiempo, se impartirán talleres destinados a madres de familia para la capacitación y elaboración de alimentos nutritivos denominados el plato del buen comer y la jarra del buen beber. En otra más de las notas y cambiando por supuesto de información y de región, nos vamos ahora a lo que es la zona texmeluquense, en donde recuperan en Tlalancaleca camioneta con 3.000 litros de hidrocarburo robado. Policías municipales de San Matías Tlalancaleca recuperaron durante un operativo en calles cercanas al campo de béisbol de aquella zona una camioneta tipo Ford F-350 con placas de circulación SE-15596, la cual transportaba 3.000 litros de combustible robado en tres contenedores con capacidad para 1.000 litros cada uno, así como uno más vacío, por lo que los elementos iniciaron las acciones correspondientes y ponerla a disposición de las autoridades competentes, a pesar de que sujetos presuntamente ligados al robo de combustible intentaran recuperar la unidad. Sin embargo, finalmente fue trasladada hasta la Procuraduría General de la República. Por otro lado, continuando con más de la información, autoridades anuncian la edición 67 de la Feria de Texmelucan. Mediante una conferencia de prensa, la regidora de Turismo, Graciela Reyes Islas, dio a conocer que durante la edición 67 de la Feria de San Martín Texmelucan, que se llevará a cabo del 10 al 20 de noviembre, se espera una afluencia de 70.000 personas, mismas que podrán conocer y disfrutar de los 60 stands en el área comercial y 30 en la zona artesanal, así como de juegos mecánicos y diversos eventos artísticos. Asimismo, indicó que el acceso a la feria tendrá un costo de 10 pesos de lunes a jueves, mientras que será de 20 pesos de viernes a domingo. Mientras que por otro lado, el acceso ilimitado a juegos mecánicos costará 50 pesos. Por otro lado, dentro de lo que es el Teatro del Pueblo, las actividades comenzarán a partir de las 5 de la tarde entre semana y a las 3 de la tarde en viernes, sábado y domingo, resaltando que al igual que el año pasado, el manejo del Teatro del Pueblo y otros atractivos se concesionó, a la empresa Disol. Así es que pues ahí está la información para que, bueno, a partir de este 10 de noviembre
se vayan a la feria de Texmelucan, la cual terminará el próximo 20 de noviembre. Para ir cerrando con lo correspondiente a aquellos lugares, advierte Edil de Texmelucan que no habrá seguridad a tianguistas si no cubren cuota contemplada en la ley de ingresos. El presidente municipal Rafael Núñez Ramírez advirtió a líderes tianguistas que de no cubrir su cuota de 20 pesos por agremiado, no habrá seguridad ni otros servicios en el tianguis de San Martín Texmelucan, pues dicha cantidad está contemplada en la ley de ingresos municipales y se acordó con las diferentes agrupaciones tianguistas en meses pasados, la cual pues se tendría que cubrir ya a partir de los primeros días de septiembre. Tenemos un problema ahorita en el tianguis porque San Martín no puede seguir financiando 7 millones de pesos que nos cuesta el tianguis a los texmeluquenses y que no paguen los líderes del tianguis a la tesorería. Lo tengo muy hablado con ellos, nosotros estamos pidiendo que paguen lo que les corresponde, que son 20 pesos por agremiado a cada líder. Estamos hablando de un promedio de 300 mil pesos por semana que deberían estar ingresando en tesorería y nosotros a cambio estamos ofreciendo que con ese recurso podemos contratar hasta 150 policías para cuidar el tianguis. Los texmelucenses ya no estamos en condiciones de seguir financiando 7 millones de pesos al año por unos líderes que no aportan absolutamente nada al municipio ni a los texmelucenses. Entonces se quejan de inseguridad pero no pagan, entonces yo los invito muy amablemente a todos los líderes del tianguis que cubran sus cuotas, se comprometieron a pagar desde el 1 de septiembre, cosa que no han hecho, y en cuanto empiecen a cubrir sus cuotas, de inmediato reforzaremos todas las acciones, no solamente de seguridad, sino que nos faltan servicios, nos falta limpiar bien el tianguis, pintarlo, cambiar el cableado eléctrico, que es un gran riesgo, que ya lo saben los propios líderes, los hemos externado, pero sin recursos no podemos. De esta manera es como finalizamos lo correspondiente en lo correspondiente a lo que es la zona texmeluquense, pero en esta ocasión nos vamos de manera continua con la información referente también a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que reanuda Pemex trabajos de limpieza en Coronango por fuga de combustible. Este lunes una cuadrilla de Pemex se instaló en los predios afectados de ambos lados de la carretera que conduce a Tlaxcala. Con apoyo de pipas y maquinaria comenzaron el retiro del crudo y en algunos casos de la tierra contaminada. Y es que personal de la paraestatal comentó que laborarán en por lo menos la zona un par de semanas, pues parte del combustible fue absorbido por la tierra, la cual tienen que retirar para que se logre su saneamiento. Por su parte, pobladores de la zona mencionaron que a la mayoría de los afectados no se les ha pagado los gastos que generó el desalojo de sus hogares y la limpieza de sus tanques, cisternas y vehículos por la contaminación que provocó esta fuga de crudo en la madrugada del pasado 18 de julio. Y es que bueno, pues al respecto ya le comentábamos de esta nota o de este tema el pasado lunes respecto pues a que los habitantes de aquellos lugares habrían generado un gasto propio al realizar pues las labores de limpieza de sus bienes inmuebles, lo cual pues hicieron llegar también a la paraestatal para su conocimiento y por supuesto para que se les llegara a cubrir. Esperemos que esto pues suceda en un plazo pues corto o a mediano plazo y pues bueno, para bien de todos los habitantes de aquella zona de este municipio de Coronango. Cambiando de información, realizan jornada de servicios integrales en Xoxtla. En días pasados se llevó a cabo una jornada de servicios integrales en San Miguel Xoxtla por parte del Estado a través del diputado local Sergio Moreno Valle, por lo cual el edil Miguel Ángel Hernández reconoció su trabajo al apoyar las diferentes obras que innovan y transforman la imagen de San Miguel Xoxtla, y entre los servicios que se ofrecieron para las poco más de 200 personas fueron la expedición de licencias, el programa interactivo de educación vial, asesoría de trámite de actas de nacimiento, exámenes de la vista, esterilización de perros y gatos, donación de árboles frutales, corte de cabello y peinado, asesoría del programa de escrituración, así como regularización gratuita y el servicio de la unidad móvil de verificación. Y ya para ir cerrando con lo preparado para este miércoles 9 de noviembre, detienen en Huejotzingo al ladrón de casa habitación. Policías del municipio de Huejotzingo detuvieron a un sujeto quien fue sorprendido mientras trataba de escapar con electrodomésticos. Esto pues en el fraccionamiento de Valle de San Miguel,
durante la mañana de este 9 de noviembre, y es que derivado de los señalamientos del agraviado, alrededor de las 11 horas de este miércoles y tras una persecución policiaca, se detuvo al probable responsable de robo a casa-habitación en el fraccionamiento antes señalado, quien se identificó como Alberto, de 32 años de edad, originario de Puebla capital, a quien se le encontró en el interior del auto tipo Pointer en el que pretendía huir, una pantalla plana de 50 pulgadas, así como diversos electrodomésticos sustraídos del domicilio, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues es así como nosotros hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo, dándole pues a conocer, o recordándole mejor dicho, que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal y por supuesto también a través de las redes sociales. Usted nos puede seguir en Facebook y en YouTube como Garco Producciones, para que conozca la información también no solamente regional, estatal, sino de manera nacional e incluso internacional. De esta manera, pues bueno, me despido deseándole pase una gran noche. Mi nombre es Omar García y esto fue todo aquí en Noticias al Día.